¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Y usted está bailando ya? Estoy bailando, carito. El pasito, yo sé que ya lo tienen como challenge. TikTok, sí, no te puedo creer. Pero estoy bailando, ¿sabes por qué? Porque me encomendaron una misión. ¿Qué? ¿Cuál misión? Mostrarle a ustedes dos y a ustedes en sus casas las canciones bailables que no pueden faltar. Muy en un bien. Bingo, en una kermés, en un malón, una jurelada bailable, porotada. ¿Una jurelada? ¿Qué? Jurelada bailable, porotada. Fiesta, cualquier tipo de fiesta. No pueden faltar las canciones que les voy a traer hoy día y ustedes me tendrán que decir con toda confianza, ¿sabes qué, Giancarlo? No, esa no. Es que yo no, esa bailo, no va. Yo no bailo ninguna. Pero ustedes saben que ponen música en cualquier lugar y yo estoy así. Ah. ¿Cierto? Puede ser. No sé. Me imagino que entre las imperdibles está esa que dice sí. The dance the one. Cumbia. Ah. Chuta, ¿cuándo hacemos la en inglés, la que no pueden faltar? Eso, hay que hacerla. Esa. Vamos a meterla entre medio. Sí, pero ya. Hoy día son las cumbias que no pueden faltar. Y usted en su casa nos dice, nos manda un WhatsApp o nos llama y dice que esa canción no. Jamás le he puesto en un malón. Ya. En un malón. Podríamos hacer un malón acá. ¿Tú ibas a malones o no? Sí. No, yo nunca fui a malones. Sí. Sí, ibas a malones. Ay, ¿qué juergas? ¿Qué estáis diciendo? Juergas. No, la carita no es de malones. No, de malones. Ni yo. Ah, bueno, pero no. Ya. Pero piensa un poco e imagine, hagamos una fiesta por tu cumpleaños a lo mejor, o el cumpleaños de tus hijos, no sé, y en la tarde, en la nochecita se quedan los adultos, bailemos un poquito y por lo menos una de estas canciones que tengo aquí, usted tiene la va a colocar. Sí. Tiene que estar, a ver, sí, sí, sí. La número uno, la primera está, bueno, y este es un extracto de portaldisc.com que va evaluando eventualmente las canciones más escuchadas en el formato, por lo menos en esta oportunidad, cumbia, se puede ver varios formatos. Esta es la primera que no puede faltar en su fiesta, a ver si dice que sí. Digo que no. Esa no. Ahí está, esa. A ver, más fuerte. Ay, yo no alcanzo. Sí, le he bailado. ¿Se acuerdan de esta o no? No me acuerdo de nada, pero la bailo igual. No sé cuál es. No sé cuál es, pero me muero. No se la sabe, ¿ah? ¿Sí? No, me suena. Loca. Te volviste loca y no bailaste frente a mí. No es tan bailable para ti, bueno, no es tan bailable. Es según bailable y me la han puesto. Es como de carrete viene esta, sí, ¿no? Según Portal Disc, el gran Chico Trujillo, esta canción del 2008, claro, es una de las canciones que no puede faltar en la fiesta. Y recuerde que Chico Trujillo, uno de los más grandes exponentes hoy en día, de quien ha tomado canciones antiguas y las ha hecho cumbia y las ha realzado. Canciones ya conocida, ¿no? A mí me gusta Chico Trujillo. ¿Sí? Y este tema me dio risa porque me lo dedica. ¡No! ¡No! ¿En serio? ¿Qué te lo dedico? No me acuerdo porque... No. Bueno, este y es el videoclip que hicieron es maravilloso, con una actriz increíble que usted está viendo ahora en este minuto, miren. Chico Trujillo, ahí está, pues. Oye, sabía que Chico Trujillo ya no está haciendo más canciones cumbieras. ¿Qué hace ahora? ¿Está haciendo Chico Trujillo? Está haciendo algo más, así como más cortavena y todo. Más ahí con cuchara. Sí, con otra agrupación. Pero sigue siendo, digamos, uno de los grandes exponentes de la cumbia. El bloque depresivo. Gracias, señor director. O sea, bien. Con ese nombre me queda clara la temática. No, la temática es todo depre. Loca. Yo más que esto. Ahí está, la primera. ¿Está bien? ¿Va o no va? ¿La coloca en la casa? Yo sí la coloco. ¿Usted en su casa la coloca si está en un malón, en una fiesta? ¿No? Suerte en el amor. O sea, si la tocan en alguna... ¿La bailáis? No sé. Ya, pero no te incomoda porque es por el ambiente. No me incomoda. Si lo pasan bien, qué rico, pero no la pongo yo. Si viene pegado a Yuri entre medio Madonna y Yuri, la bailamos. Claro, porque ya. También tiene que ver un poco con la temática de la fiesta, pero claro. Pero esta en particular, en promedio en todas las casas de los chilenos, ha sonado alguna vez en una fiesta. Sí. ¿Está bien? Está bien. Trujillo. Vamos con la otra. Vamos con la otra, a ver si se acuerda. Es que esta no, es que esta claro. ¿Se acuerdan? Es que esto es antiguo. Según portaldisc.com, una de las canciones más escuchadas del formato cumbia en las fiestas. Yo todavía no la reconozco. Es que yo tengo bajo el volumen. Sí, yo también la tengo súper bajo. Entonces no puedo llegar al ritmo. ¿Le puedo subir el parlante? ¡No, ya te vi! ¡Ay, perdón! Le voy a subir el parlante.
¿No? Ay, 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 ay. Bueno, no va, no va. A ver, si va, no va. ¿Cuál será? Adivina, ¿cuál puede ser? Por mientras yo. A ver, alguna pista para adivinar. Ahí está. Arriba, ahora arriba, sí. Arriba. Eso, así. Así, no sabe. Al ritmo de American Sound. American Sound. Y esta canción se llama Acércate, mi amor. Es del año 1996. Cuando recién estaba naciendo esto del sound. ¿Tú bailaste sound alguna vez? Ahora lo estás bailando, pero sí, cuando recién salió. Sí, creo que sí, pues estaba muy de moda y yo era un chiquillo. Muy, muy de moda el sound. Y esta, según portaldis.com, una de las canciones más bailadas en fiestas. Yo diría que sí, ¿ah? ¿Eh? Porque mira, se te mueve la patita sola, mira. Tropical Sound. Oye, ¿tú sabías que en esa época, bueno, estaba Tropical Sound, American Sound, estaban todos los cumbieros y... Ráfaga. Claro, también. Ráfaga era como más popular, puede ser. Pero en Argentina. Argentinos, sí. Cuando llegaron acá también, bueno, la rompieron también en Chile. ¿Se acuerda de esto o no? No, de este tema no me acuerdo. Yo te voy a enseñar un paso. A ver, dale. Tú vas para allá, mira, así, ahí y ahí, eso. Ahora sí, si baila los chiquillos. ¿Y qué está mejor de la pierna? Yo te veo más sano. A pesar del metro que hoy día no tenía ascensor. Lo veo. Los demando. Bien. Hicimos los reclamos correspondientes en la mañana. ¿En serio? Sí, claro. ¿Qué le pasó? Venía muy bien y de repente se echó a perder el ascensor y quedé en el medio de todo. Y tuve que verme obligado a bajar con ayuda de gente. ¿Quién te ayudó? ¿Sí? ¿Te ayudó el guardia? El guardia y otra persona que estaba ahí. ¿En serio? Sí, claro. No, entonces, broma. Me hace retroceder todo un tratamiento. Sí. ¿Y qué hace una persona en silla de ruedas en ese caso? O con coche. Ah, ¿hiciste un reclamo formal? No, es que la televisión, cuando estábamos con los carabineros. Pero voy a hacer reclamo formal ahora al metro. Ya. Bien, pues, mal por el metro de Santiago. Ahí está, pues, American Sound. Sí, ¿la habrá bailado usted alguna vez? No, la verdad, aquí... La verdad, esto no la había bailado. Jamás en su vida, nunca la había escuchado. Qué difícil decir esas amarillas. Qué linda. Jamás. Le presento a American Sound. ¿Qué le parece? Oye, yo me acuerdo de esta portada. Encachado a los cabros, ¿no? Yo me acuerdo de esta portada. Sí, tan nuevito. Y cuando se usaban esos chalecos. Qué buena. ¿Te acuerdas de la portada en disc, en CD? Sí. Onda Tropical, la canción. Oye, ¿y esas camisas como con rombos tuvieron ustedes? No, esas ¿cómo vamos a tener? Pero si esas se usan como ahora, ¿no? Así no. Que eran como con rombos. Más chiquititos. No. Ahora son bien del sector norte, ¿eh? Del país. Te podrás dar cuenta, digamos. Sí. Lo veo. Bien, por América Sound. Ya, vamos con la otra. Esta canción. Sonido nacional. Uno de los grandes de la cumbia chilena. Que ha posicionado a la cumbia romántica en lo más alto. Ay, me encanta. Sí. Américo. ¿No? Lo que pasa es que yo alguna vez te conté que yo venía llegando de Perú, entonces allá era el grupo 5. Sí, y Américo y era, mucho sabor, mucha cosa, y cuando llego a Chile me encuentro con alguien que imitaba al grupo 5 y le salían las canciones más o menos, claro, y era Américo. Claro. Lo que pasa es que Américo tomó muchas canciones del grupo 5, que tiene toda la razón, sí. Y igual es un cambio más romántico, ¿no? Claro. Porque el grupo 5 era bien cumbia, cumbia. Es bien cumbia, claro. Claro. Y hoy Américo por lo menos se ha posicionado como uno de los... cantantes solistas de cumbia romántica principales del país. Y esta canción es del año 2008. Sí. Y según portaldis.com, es una de las canciones más bailadas en la fiesta y más escuchada. ¿A usted le gusta ese tipo de música? ¿Usted la baila? La bailo, sí. Américo no tanto. ¿Eh? No me gusta tanto así como para bailar. Ya. No, sí, lo escucho. Pero usted es rítmico. que no entiendo. ¿Cómo rítmico? Rítmico, puede llevar este ritmo. Ah, por supuesto, pues esto es sencillo porque es un paso base, ¿ves? Ya. Este es el paso base, ¿ves? Ya. Pero si le quieres agregar algo, te agachas, ¿cachai? Y ahí te haces, ¿eh? Y ahí. Entonces es el paso base. Y luego vuelves al paso base. Muy bien, ¿ah? Sí, oye, yo no sé en realidad qué pasa con Américo. Con estas. También tomó una canción de Christian Nodal, la última, que se llama Aquí Abajo. Y la convierte, digamos, la hace más cumbia. Como que generalmente está haciendo como cover, finalmente. Como que es difícil. ¿Puede ser una canción que diga de a la Américo autoría exclusiva para América? Pero le va bien. A gente le gusta Américo. Sí. Sí. Sí, Homero. Le gusta Homero. No. No sé si la bailaste en tu...
en tu casa alguna vez? Esa la ha bailado. ¿Sí? Sí, esa la ha bailado. Carolina. Sí, la ha bailado. Bien. De hecho, yo la he visto bailándola. ¿Así? ¿A dónde? ¡Ya, ¡Qué cuente! No, en una salida que tuvimos aquí todo el equipo, yo la vi a la Carito bailando. Esta canción. Esta canción. Esta canción. Ahí en la... en la fábrica de colágeno. No, Oye, ¿puedo decir algo de Américo? Diga. Sí, que se enojen los fans, por supuesto, po. Américo tenía un proceso... A favor. A favor, el tiempo lo ha ayudado muchísimo. Como el vino. Yo no digo que él se haya hecho algún retoque ni nada. Yo digo que su look ha ido cambiando, evolucionando positivamente. Porque si buscan una foto, a ver si me ayudan, buscar una foto de América cuando estaba en Alegría, digamos en el grupo de Alegría, cuando era jovencito, a hoy, digamos, el proceso ha sido bien notable, bien notable. Para mejor, diría yo, ¿ah? Sí, para sí, mejor. Se ve muy bien. No estoy diciendo que hoy sea... No sé, no estoy diciendo que voy a ser un modelo, pero ha sido un buen proceso. ¿Ahora viene música de Cher hablando de gente que se cambia? No. No. Pero yo, no, yo creo que Américo no se ha hecho ni un retoque. ¿Eh? Yo creo que ha sido un yo recuerdo que en un momento Américo, no sé por qué, viéndolo en alguna parte, dijo, me puse bracket. Ah, y le mostró a la televisión eso. Claro. Y luego, como a los 8 o 9 meses, dijo, ya me lo saqué, estaba perfecto. Y le preguntan, ¿y cómo? ¿Cuánto dura? Más o menos como 2 años, ¿no? Claro, 1 año y medio. Más pero él dijo que se puso el más fuerte, el más fierro, el más todo para el proceso terminar lo más rápido, claro. Ya me lo salté, quedó así como chueco. No, quedó bien. Quedó bien. Pero digamos, él sufrió harto con el tema de ponerse el más potente. Oh. No se puso el transparente, se puso el más duro que lo corrigieron lo más rápido. Ya. Onda que pasaba por un imán y queda pegado... Por los detectores de... ¿Por qué? Detectores de metal. Ya, perdón. Llegó tan mal portado. Perdón, perdón. Ya, vamos con la otra. Esta sí que se la van a saber. A ver. Esta no le gustó mucho. Yo sé, Américo en realidad es como de gusto de alguno nomás. A mí me gusta. Pero la que... ¿Ah, sí? Ah, ya. La que viene ahora sí que se van a acordar. Ya. Yeah. ¿Cuál? Chilenos también, ¿ah? Ya. Yeah. Escúchela. A ver. No. Según Portal Disc, una de las canciones más... No se junte más con Portal Disc. No. Es que yo lo digo y lo repito porque es la fuente. No. Para que no diga que sea yo. No, estas las pistas de ellos nomás. No, los Viking 5, por favor, más respeto. Los Viking 5. Sí. Ahí están los grandes de Viking 5. Y esta canción es de la década de los 70, en realidad es difícil que uno se pueda acordar, de los 70. Ahora, los Viking 5, usted sabía que son los primeros, a lo mejor usted no sabe en su casa, son los primeros en el grupo en cantar las versiones de como Un Año Más. Ah, ya. El Minero, Ese Muerto No Lo Cargo Yo, Ese Muerto No Lo Cargo Yo, ya. Es la primera agrupación que mostró estas canciones a versión cumbia. Por eso son tan antiguos. Y después llegó los demás y se apoderaron de las canciones. Todas las cantan ahora, vos. Todos los hermanos de Tommy Rey, del primo, del Rey, del Junior. ¿Quién no tuvo un gorrito como eso de cumpleaños? Es como de año nuevo, ¿no? Pero de verdad, claro, este gorro de cumpleaños es súper típico. Se hace la corona de cumpleaños también. ¿Ustedes le ponían coronas de cumpleaños? Yo, obvio, sí. Si no, no estaba nadie en mi casa. Yo creo que en las casas sí hay gente que podría tener... Es mío. Sobre 50 años, si hay gente que no está viendo sobre 50 años, se va a acordar de los Viking 5, absolutamente. Sí, yo creo que sí. Infaltable en las fiestas, en las kermeses, bingos y malones. ¿En tus cumpleaños, Yanka, te ponían corona? ¿Cómo corona? Corona de rey. Del rey, fue de cumpleaños. ¿Como esa? Sí. Claro. Pero sí, me acuerdo de un cumpleaños cuando era chico. Esos que eran como. Como cono. Como cono. Claro, con el elástico. ¿Cachai? Ese elástico que se cortaba y uno le pegaba y le ponía. ¿Usted le ponía el gorro a Giancarlo? No. Oye, y los vasitos. Y los vasitos de plástico que tenían, digamos, de ojito y todo. ¿No? ¿Y los antifaces? No, ahí que no llegué a ese nivel. Yo tenía. ¿Pero cómo no celebrabas ahí cumpleaños antifaces. Tipo...? Lo que sí me acuerdo que yo tomaba leche con chocolate para mi cumpleaños. Sí. No como ahora que se sirve bebida y todo. Leche con chocolate y un completo. Claro. Saliendo. ¿Nunca se disfrazó de Batman? No. ¿De Robin? No, tampoco. No. ¿De Mujer Maravilla? No se da la temática de disfraz, ¿no?
Ah, creo que era menos. Sí, pero era sí menos. Se daba que era fiesta de gala o más informal, por ahí que sí, sí podía haber fiesta de gala. Eso ya se usaba un poco el concepto. No, yo nunca fui nada de gala. 15. Hoy se da eso de los 15, po. Hoy se daba, hoy antes se no da. Se daba. No, ¿cómo se daba la fiesta de los 15? Ay, yo cuando cumplí 15 nunca me quedó. Mexicana, mi amiga mexicana. Mexicana, sí, con vestido y con vestido, toda la, con la presentación de la sociedad. No, claro. Pero eso se da ahora y se visten como de gala y todo. Yo eso con... como de país caribeño, como Estados Unidos. No, yo fui a varias fiestas de 15, a los 15. Los 15. Claro, no creo que ahora. Oh, igual pasáis piola. Ah, pasó piola, me pongo ni fuerte. Y ahí, hola, pasó piola. Claro, y había, como no era trago, ¿cachai? Tenían como estos juguitos como que simulaban tener como champañita. Ah, champaña sin alcohol. Sin alcohol, claro. Sí, también se da. Se da. Yeah. Pero yo leche con chocolate para los 15, ¿ah? ¿Eh? Yeah. Siguiente. Esta Vamos. Sí que es buena. Es que yo siento que estoy como fuera de lugar. Es que yo digo, esta es muy buena y no la caché. Ahora viene. Le he agregado un movimiento de cabeza en mi paso, ¿ah? Para esto que antes era como ahí nomás. Que ahora le he agregado. Dale el instructivo. Eso, ¿ves? Poco a poco. Poco a poco. ¿Esta cuál es? Oye, estos son los amigos de Tropical Sound. Se llama Bailantero Parrandero. Y el vocalista Eric Berríos. Que hoy todavía sigue haciendo cumbia. Un solitario. Y encerrado en su pieza, pues no me acuerdo nada del caballero. No te acuerdas de esta canción. No, a ver. Pero no te suena nada. Algo. Creo que hemos fallado por taldisc.com, hemos fallado en esta oportunidad. No han fallado. Solamente que yo no soy el público objetivo. Ah. Yo no soy el target. Bueno, esta canción también es una de las que están en cualquier bailable, por lo menos en algún hogar chileno, sonó esta canción para bailar. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Te lo digo yo. Sí. Te lo digo yo. A menos que su fiesta es, digamos, kitsch, jamás va a sonar, pues, obvio. Claro. Ahí ¿Y está. Si mi fiesta es qué, si suena? ¿Ah? Sí, ya. En las kitsch no suena. ¿En cuáles suena? En las normales, pues las típicas de bar, de hogar, digamos, de casa. Sí. Claro. Ahí está. Pero no se sienta mal. No me siento no mal. No se sienta mal, solo yo soy el que no lo sabe. Yo me tengo que sentir mal por ignorante no, música. No, en absoluto. No, para nada. Yo sé que en su casa, por supuesto, sí, esa canción, sí, obvio, ya la bailé, pues la bailé. Oye, y Portal Dix tiene como las más escuchadas en todas las temáticas. Entonces, puedes sacar un ranking mensual, anual o histórico de las más escuchadas. Una Oye, igual puede que te pago, ¿no? Consigue el mail del Billboard. Claro. No, sí, por supuesto. De hecho, sí, sin duda. Pero como la temática era bailable en las casas, apareció estas canciones. La última y para cerrar. Ya, verá, No, pero es que esta sí, Le juro que voy a poner empeño en recordarla. No, es que esta sí. Ya. Independiente de que no, esta sí. Esta sí, lógico. Ah, no, sí. Lógico. Sí. Sí, esta sí. Es que lo que pasa es que esta canción de la sonora de Tommy Rey es típica de Año Nuevo, típica de ahora que se viene la fiesta patria. Y esta sí que es vieja. Y voy. Sí, pues sí. Seguro que la encontraron en archivo. La escucharon en alguna fiesta, cualquier. En realidad ni siquiera tanto en la temática, ya está. Es, sí, claro. Sí, que le tienen que poner DJ de turno, no puede no colocarla. Ahí está el gran Tommy Rey, la sonora de Tommy Rey y esta canción que se llama Daniela. ¿Usted qué sabe tanto de esto? ¿Quién es más famoso, más importante dentro de la discografía chilena? ¿Tommy Rey o los Viking 5? Ah, qué buena pregunta. Bueno, lo que pasa es que los Viking 5 son más antiguos en el sentido que ellos levantaron las primeras canciones que fueron famosas. Pero Tommy Rey las llevó a otro paso. A otro peldaño, digamos. En el sentido, fueron más conocidas con Tommy Rey. Y aparte, que ya la gente asociaba estas cumbias solo con Tommy Rey. ¿Cachai? Solo con ellos, digamos. Oye, me impactó la expresión de Giancarlo. Sí, claro. Pero de todas maneras, hay que decirlo, ¿ah? Tommy Rey tiene. La banda, la sonora de Tommy Rey tiene trabajo todo el año, sí. Pero
donde ya como que ya no queremos más guerras en Año Nuevo, fiestas padres que tienen eventos por todos lados. Así que saludos para el gran Tommy Rey y la sonora de Tommy Rey. ¿Ah? Ahí está, esta canción sí o sí que está en sus casas sonando en la fiesta. ¿Sí o no? Sí, ¿o no la pusiste? Sí, está sí. Algunas estuvo cojeando, ¿ah? En alguna. ¿Te estás burlando? No, una canción, hombre. ¿Tú te estás burlando de mí? Anduvimos cojeando en alguna, pero yo sé que en sus casas alguna, más de alguna dijo, no, sí, son conocidas. ¿Ya? Sí. Bien, pues esperamos que con eso ustedes se den. Ya, perre, tiro yo, que estén bien. No, no, sería eso, jefe. No, no.